Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta El Santo del Día. San Simplicio, Papa. Simplicio nació en Tivoli, Italia. Se desconoce su fecha exacta. Hizo parte del clero romano. Fue nombrado papa en el año 468, al morir San Hilario. Vivió un periodo de graves dificultades para la misión de la Iglesia en el año 476. Este papa buscó tener independencia del poder político que imperaba en ese momento. Por ese entonces, hubo enfrentamientos de diferentes gobiernos, con diferentes estilos de pensamiento. Unos luchaban contra los otros. Se dio la destitución del último emperador romano de Occidente. Subió al poder Odoacro, el entonces jefe de la tribu germánica de los Érulo. Este nuevo rey era seguidor de la herejía arriana y realizó dos acciones. La primera, enviar a su hijo Rómulo a Nápoles para que respaldara y expandiera el Imperio de Oriente. La segunda, enfrentarse contra la rebelión de Basilisco, que era monofista, donde se niega la naturaleza humana y solo se adora lo divino. El Papa Simplicio adoptó un pontificado de acogida y preocupación por su clero. Protegió con celo la doctrina de la Iglesia y las instrucciones religiosas de los fieles, velando por la verdad y la justicia. Se hizo cercano a los pobres y desamparados, dándoles equitativamente las limosnas y ofrendas que recibía de las personas generosas. Dictó normas para atender prioritariamente la administración del bautismo. Convocó a un concilio para explicar bien la fe ante los errores que había difundido el monje Eutiques, equivocándose en la verdad. Acompañó la Iglesia de Oriente, siendo un muro de contención frente a las ambiciones de poder y dominio que mostró Acacio al ser patriarca de Constantinopla. Construyó el primer templo en Occidente a San Andrés, hermano del apóstol Pedro, y lo edificó sobre el monte Esquilino. En el año 483, murió en su residencia papal. Enseñanzas para la vida. San Simplicio nos enseña que es posible perseverar y tener más fe en los momentos de dificultad, cuando hay tribulaciones y angustias. ¿Por qué nos preocupamos si Dios está con nosotros? Oración para perseverar en las dificultades. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor y la esperanza. La oscuridad será vencida. Tu luz inundará mi alma. Yo tengo fe que tu amistad no se acabará jamás. El temor y la tristeza quedarán en el olvido. Tu compañía me confortará y me sacará adelante. Yo tengo fe que tu amor llegará a mi vida con toda la fuerza. Tú me mostrarás el camino.
Superaré las incomprensiones, la enfermedad, las luchas económicas, afectivas, emocionales que pueda estar viviendo. Yo tengo fe que la espera en ti, la oración y el abandono darán fruto. Dejaré las dudas y la impaciencia. Encontraré la fortaleza y la paz que tanto necesita mi alma. Yo tengo fe que todo será mejor, porque mi cambio me hará avanzar. Podré encontrarte y amarte. Tú eres mi Dios y mi todo. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.